Que dice tener una hija con el sacerdote del área de Miami, hoy hizo fuertes declaraciones sobre su presunta relación y la lujosa vida que disfrutó junto al religioso y que, según dice, era costeada por él. María Marra amplía. Me empezó a jalar el pelo y la segunda es que ya me agarró del choking, y casi ahorcándome, y casi sentí que me iba a sacar la lengua. Esos abusos son los que, según Beatriz Hernández, la llevó a terminar la relación amorosa que sostuvo con el padre David DuPont por 7 años. Hoy la bailarina exótica aclaró que lo único que busca con la demanda que ha entablado es una orden de protección contra el cura y que éste le pague la manutención de la bebé de 9 meses que supuestamente tuvieron juntos. El abogado de Hernández dice que su misión es demostrar que el religioso cuenta con los ingresos necesarios para hacerse responsable de la niña. Dice mi clienta que vivían una vida lujosa y de derroche. Él no pensaba dos veces antes de gastar enormes sumas de dinero cuando salían a disfrutar juntos. Según la demandante, estos gastos empezaron la noche en que se conocieron. Ella alega que el cura gastó casi $2,000 en el club nocturno donde ella bailaba desnuda. Luego, según el abogado de la mujer, el padre DuPont pagó por el divorcio de su clienta, pero los gastos no pararon ahí. Ella afirma que él le pidió que alquilara una casa en Brickell, pero que él pagaba todos los gastos, tanto los de la casa como los asociados con el embarazo. Brickell es un área residencial costosa de la ciudad de Miami. Luego ella se enteró de actividades personales en las que gastaba bastante dinero y afirma que frecuentemente el cura se aparecía en la casa que compartían con grandes cantidades de dinero en efectivo. Ahora la pregunta es, si estas acusaciones son verdaderas, ¿de dónde obtenía el padre David DuPont tanto dinero? Para obtener respuestas, llamamos a la arquidiócesis de Miami, pero nos contestaron que no tenían idea de dónde provenían esos fondos y que no darían más declaraciones al respecto. La arquidiócesis lo sabe todo perfectamente bien. Hernández afirma que en el 2006, la arquidiócesis de Miami le pagó más de $60,000 como un arreglo fuera de corte cuando ella amenazó con demandarlos. En ese entonces, el cura fue suspendido por 1 año, algo que confirmó la arquidiócesis. Este nuevo escándalo llega a menos de 1 mes de que las autoridades religiosas en Miami-Dade anunciaran el cierre de más de 13 iglesias por falta de fondos. Esta niña es el fruto de un pecaminoso romance entre un cura y una bailarina exótica. Yo creo que no hace falta ni DNA, ¿verdad que no? Su nombre es Marilyn y el padre es el padre David DuPont. Al menos eso es lo que demuestra esta prueba de ADN en la que aparecen los nombres de todos y las probabilidades de paternidad de un 99.99999%. Y nada de esto hubiera salido a la luz pública si el sacerdote no hubiera agredido a la bailarina de striptease. Pero hace unas 2 semanas una discusión sobre la paternidad y manutención de la menor llegó a las manos. Me agarró del choking, y casi ahorcándome, y casi sentí que me iba a sacar la lengua. Ahora su abogado quiere que la orden de amparo por violencia doméstica se extienda a una orden de restricción permanente. Este lugar donde ambos se conocieron, y según Beatriz, a David no parecía importarle mucho que se supiera que él era un sacerdote. De hecho, él mismo se lo confesó, se lo dijo a ella aquí en una sala privada. Eso fue hace unos 7 años. Hace 3 se separaron y la iglesia suspendió por 13 meses a David, tras los cuales regresó a predicar, pero una vez más, a pesar de estar casado con Dios, buscó a la bailarina. Bueno, pero que si él siempre dijo que iba a dejar la iglesia y tener hijos y casarse conmigo. ¿La arquidiócesis? ¿Qué papel jugaba, verdad? La arquidiócesis lo sabe todo perfectamente bien. ¿Y le permitieron seguir? Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, la arquidiócesis de Miami dijo en un comunicado que el arzobispo Favarola no tuvo conocimiento de las revelaciones recientes hasta mediados de agosto, cuando el padre DuPont se le dio la licencia para ausentarse y se le prohibió realizar públicamente las funciones como sacerdote. Para ella, sin embargo, él es el diablo disfrazado de ángel. Súper descarado, atrevido y corrupto. En faltarle así a Dios y al mundo entero. En Miami, Ricardo Arámbarri, Univisión.